Soy Silvia Dennehy, soy irlandesa, la propietaria de aquí del restaurante Marina. Llevamos 38 años aquí en Mogán viviendo y disfrutando de todo esto. Nuestra especialidad es pues desayuno, súper sano, un poquito de todo con desayuno irlandés típico de mi tierra. Durante el día hacemos tapas y cositas muy sanitas también, una carta variada. Después tenemos todas las tartas, son caseras hechas por mí. Ahora les dejo con el cocinero Alejandro, que le va a explicar la tapa que se va a concursar ahora en la Feria del Atún. Nada, espero que le guste. Gracias. Hola, soy Leandro Falcone, llevo 20 años aquí en Mogán. Vamos a concursar con una brusqueta de una crema de aceitunas negras trufadas con rúcula, atún fresco confitado con sésamo tostado, tomatito y cebolla. Espero que les guste, es una brusqueta bastante sencilla. Nos vemos. Soy Silvia Dennehy, soy irlandesa, vengo del restaurante Marina en Puerto de Mogán. Aquí estamos para concursar en la tapa de la Feria de Atún. Aquí le dejo con mi cocinero Leandro. Soy Leandro Falcone, soy argentino, llevo 22 años aquí en Canarias, llevo más años aquí en Canarias que en Argentina, así que me siento más canario que argentino en algunos aspectos. Trabajo de cocina hace más de 20 años y ahora mismo estoy en el restaurante Marina con Silvia, de cocinero, y vamos a hacer una brusqueta, ¿sí?, con una cremita de aceitunas verdes trufada, con un poquito de rúcula, tomatito fresco, aguacate también de aquí de la zona y un atún fresco. Lo vamos a confitar. ¿Vale? Arrancamos, vamos a empezar a confitar el atún. Mientras lo ponemos a confitar el atún, después vamos a hacer la crema, ¿sí? Así vamos ganando los tiempos. Vamos a confitar el atún, vamos a empezar confitando el atún, ¿sí? Agarramos una pieza, hay que cortarlo en unas rodajas, ni muy gruesas ni muy finas. ¿Por qué? Lo vamos a hacer en una brusqueta. Eso significa que tiene que ser más o menos de un centímetro y medio, y lo vamos a cortar en tacos, para que se confite un poquito más rápido, que el confitado tarda entre 20 y 25 minutos. Nosotros lo vamos a hacer un poquito en menos tiempo, ¿sí? Vamos a cortar más o menos un centímetro y medio, y lo vamos a cortar en taquitos. Vamos a hacer dos. ¿Está bien? A ver, ¿no? En taquitos, más o menos de un centímetro y medio. Vale. Vale, lo que vamos a hacer es prender esto, a ver cómo era. A fuego medio, vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Vamos a poner dos hojitas de laurel. Pimienta en grano. Una ramita de romero para que aromatice un poquito. Vamos a dejar que se caliente un poco. Fuego medio. Después metemos el atún
y enseguida el atún va a agarrar como una crostita cuando el aceite está caliente. Enseguida le vamos a poner, vamos a cubrir el atún con el aceite de oliva y vamos a bajar el fuego. Ah, más o menos tiene que ser a 40, 45 grados, tiene que estar el aceite, más o menos entre 15 y 20 minutos para que empiece a, el aceite tome también los aromas de la pimienta, del laurel, del romero. Están oliendo un poquito el sí, huele, ¿no?, a romero. Ahora mismo ponemos el atún. Y enseguida le vamos a poner el aceite hasta que cubra todo el atún. ¿Vale? Y vamos a bajar el fuego al mínimo. Y ahí lo dejamos. Mientras esto que ya está, perdón, vamos a hacer la crema de aceitunas, las aceitunas verdes deshuesadas. La marca no se puede decir. A ver. Tiene una cuchara ahí. Sí. Bueno. Más o menos unos 40 gramos, 50 gramos de aceitunas deshuesadas verdes. Que esto ahora mismo va a ser a ojo. Vale, le vamos a poner después de la aceituna una anchoa. Una. Y me falta limón. Yo empecé trabajando de camarero hace ya casi 30 años. Y como camarero, claro, en el servicio de trabajar también con muchos turistas y tal, me cansé, me pareció que era muy estresante. Y cambié por la cocina, me fui un poquito más a la parte de atrás y empecé como freganchín, después empecé como ayudante de cocina, hice cursos y al final me metí en la cocina, que está, es un mundo súper lindo. Es muy duro, es muy sacrificado, son muchas horas, pero también a su vez es un trabajo que enriquece mucho porque te da mucha libertad para poder crear, si sos una persona creativa, o sea, te da para investigar, para estudiar, o sea, nunca se deja de aprender en la cocina. Es una cuestión también de los sabores, de los olores, de los colores. No, y la satisfacción cuando llegan los platos limpios, hacemos cosas nuevas, ¿verdad? Y claro, eso es otro, claro, después cuando uno está trabajando, de verdad, y llegan los platos limpios que a la gente le gusta, es una satisfacción muy grande. Vale, vamos a hacer la cremita de aceituna, entonces seguimos con la cremita. Le pusimos un poquito de limón para que le dé un poquito más de acidez. Y lo vamos a... La crema de aceituna, lo que hacemos de aceituna es un poco fuerte. Sí, lo que tenemos que tratar de hacer es bajar esa acidez que tiene la aceituna con el limón, hay que tratar de bajarlo. Lo podemos hacer, yo no lo aconsejo, poniéndole un poquito de nata, que no lo aconsejo porque no me gusta personalmente, pero se le puede poner unas hojitas de albahaca, se le puede poner también un poquito de rúcula, alguna hoja fresca, lo que hace es bajarle la acidez a la crema. Porque lo que no queremos hacer es que la crema de aceituna tapa el sabor del atún. Hay que hacerlo que sea suavecito. Estas cosas también, lo bueno de todo esto es que se puede inventar. Uno puede tener, si tiene la posibilidad de tener cosas en casa, tienen que probar, meter cosas, sacar. Y ahora mismo lo que le vamos a hacer es a la crema de aceituna ponerle un poquitito de rúcula. Pues otra cosa muy importante, cada vez que hagan algo lo tienen que probar.
Por eso tampoco al atún le pusimos, al confitado tampoco le pusimos sal, ¿vale? Porque ya la aceituna de por sí es salada, la anchoa que le pusimos también es salada. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, sí, sí. Lo peor somos nosotros y los camareros que la estresamos. Esto es sala. Esto es sala y esto es cocina. Así que ya, vamos. Vale, lo vamos a hacer. Son las dos cosas, son muy difíciles. La sala es, uno está a cara del cliente, entonces tiene que tener mucho cuidado en absolutamente todas las cosas, tiene que prestar atención. Tiene que ser observador, tiene que ser atento, tiene que hablar bien, tiene que sonreír, tiene que estar uno presentable. Y claro, eso significa que si te encuentras con gente que te saca de los nervios, uno tiene que siempre mantener la calma, ¿no? Y eso es muy difícil porque a veces te sacan de los nervios muy seguido, ¿no? Pero después, luego el trabajo en sí es un trabajo muy dinámico y está bueno. Pero es muy complicado el trato al cliente. Uno tiene que saber que tiene que tener dónde gentes para poder tratar con la persona, porque si te tratan mal, porque nosotros no somos sirvientes de nadie, nosotros damos un servicio, ¿sí? Entonces eso hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende, entonces eso es muy complicado, cuando no lo entiende y piensa que nosotros los tenemos que servir por fuerza, es muy complicado porque nosotros le estamos dando un servicio para que ellos disfruten de sus vacaciones o de la comida y lo que sea, eso es muy complicado. Del otro lado la cocina es muy sacrificada porque son muchas horas, porque también el estrés que se pasa dentro de una cocina no se pasa afuera en la sala. Los tiempos son distintos, el estrés es mucho más peleón en realidad. Uno está pendiente de los tiempos, de que si hay un primero, hay un segundo. Si hay un primero, un segundo, hay que mantener los tiempos y la presión de que si son muchos platos. Lo si comanda que hay, el tiempo. Son dos estrés diferentes, es muy duro, tanto la cocina como la sala. Está contestado, ¿no? Bueno, hicimos poco, no hicimos mucho. Yo sé que muchos se van a quedar igual con ganas de probar. Así que... No lo vamos a confitar los 25 minutos que tiene que tener, porque la cocción se trata de igual de cocerlo, de cocer en baja temperatura, inverso en una grasa. En este caso lo hicimos en aceite, con aceite aromatizado, con pimienta, le echamos un poquito de ajo también, el romero, con todas las especias que tenga, a baja temperatura y durante más o menos eso, unos 25 o 30 minutos se tendría que hacer. Esto no llegó ni 15 minutos todavía, me parece. Pero como el atún es muy rico también, es muy rico en grasa, si lo dejamos igual a medio cocer, también se... Bueno, ¿no? Porque el atún crudo tiene muchas propiedades. Ahora lo que vamos a hacer es emplatarlo. Esto es rápido en realidad, si se tiene previo ya el confitado hecho, es una cosa muy, muy rápida. Vamos a untar el pan tostado de la brusqueta. La brusqueta es un pan de leña, es de un kilo, o sea, es un pedazo de pan. Lo que vamos a hacer es untarla, no mucha crema, porque ya te dijimos, la brusqueta, la crema de aceituna es salada por la aceituna en sí, por la... Entonces lo que queremos es que no prevalezca tanto el sabor de la aceituna, sino que sea como un acompañamiento que quede como el gustito atrás, con el crujiente del pan. Ahora lo que le vamos a hacer es... poner unas rodajitas de tomate. Rúcula, lo que ven también que es muy colorido, eso también, es fresco, es colorido. Vale, tenemos eso. Vamos a
Vamos a poner un poquito de semilla de sésamo. Y ya está. A comer ahora, ¿no? Si quieren probarlo.